El sí, me asustó. ¡Que le he matado sin querer! ¡Hijos de puta! No, no me digas que nadie vio esto. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido el cabrón? Vaya, vaya, ¿quién habrá sido? ¿Mellina? Uf, no. ¿Será que no te hemos visto ahí con la skill de Dixper, esta que te pulsa la Q cuando eres asesino? Apuñalar a Puma, traperamente. ¿Será que no lo hemos visto? El otro día hicimos un evento súper divertido con un montón de streamers probando la nueva colección de Among Us, que por cierto la tenéis activa, descargadla aquí abajo, y fue una experiencia súper divertida. Surgieron situaciones increíbles que de otra manera no serían posible. Yo os voy a dejar con el vídeo y que seáis vosotros mismos los que lo juzguéis. Vamos allá. Pero quitarme el mapa primero. Que no te... La prueba más fácil del mundo, llevo una hora ahí. ¿Ya? ¿Vamos a ver? Tío. Flipo. Flipo. Escúchame, no saben disimular en este puto juego. Ardashi, tío. Yo pensaba que era cariño. Tienen un problema con la visión. Ardashi se ha cargado a Miri delante mía, tío. O sea, flipo, flipo. Maravilloso. Pero de verdad. Tienen un problema, te lo prometo. A ver. Madre mía. Estaba yo arreglando arriba esto en el laboratorio, dándole lo de los botones, y he bajado y me he encontrado a Jota dando pasitos sobre el cadáver. Ha sido maravilloso. Le he visto dar pasitos sobre el cadáver de Mary, que no sabía ni si reportar el muchacho. Mira, yo sé que vi a Notzelder, creo que era, haciendo el del cohete. Sí. Y lo pude haber matado y no lo maté, me puse a hacer el del cohete. Y luego te vi a ti matando a Mary y la reporté. Vale, la mataste en mi cara. Y Zelda te lo puede decir que lo pudo haber matado. Madre mía, ¿no? La táctica de Jota. Maravillosa. Por la cara. ¿Qué invadió? O sea. Flipo, flipo, flipo. Es que. No, tío, no me lo creo, en serio. Se van a arrepentir de no votarla, lo digo. Venga, ven a matarme para que luego vayan a por ti. Como yo muera ahora, sabes que van a ir a por ti luego, ¿no? O sea, lo sabes. Lo sabes. Mátame, la Rose. Mátame. Ahora dirán, vaya, Ardashi no era. ¡Qué susto, Naradiel! ¡Qué susto! Ay, te estaba siguiendo para ver si me matabas. ¡Qué susto! Que pensaba que me ibas a matar. ¡Hostia! ¡Ardashi, mira! En mi defensa Canario, tengo que decir. Canario. En mi defensa tengo que decir que Naradiel estaba conmigo. Y no hice nada, no hice nada. Sí, 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 a mí me podía haber matado, ¿eh? Además, no sé si sobra. Estoy siendo yo la coartada. No, no, no. En plan, compañero aquí. Te lo prometo. De raza y Mensei. Te podría. Pero de verdad estáis diciendo que la excusa, la excusa, de la forma de excusaros es. Déjame explicar dónde podría haberlo matado y no lo hice. Escúchame, llevo un rato con ella. Llevo un rato con ella. Entonces, por ahí yo en algún sitio. Voy a votar a Canario porque pero antes estaban acusando con Ardashi y ahora qué casualidad. Cacho, tío, te lo prometo que estaba con Nara. Tío, la clave. Asesino. La clave era no matar a Ardashi, tío. La Rose no lo ha visto. Sigue hacia la derecha. Tiene. Gente, por favor, gente. Gina no sabe si ir. La Rose. Me ha matado la Rose. Cabronazo, y te acaban de pillar. ¡Qué cabrón, la Rose! ¡Qué cabronazo! Para, nadie ve a Gina, nadie ve nada. Tío, me la ha liado Larus, tío. Me la ha liado él, tío. O sea, la clave de eso. Mira, la clave de tal era no, que no la matase. Me lo encontré abajo en los timones. Abrí la puerta, escúchame, y me pegó un susto de muerte. Vale, pues se me ha bugueado el juego fuertísimo. Me salía que estaba dentro de iluminación. Y cuando abrí la puerta, no había nadie. Dije, ¿hola? El lag. Buah, yo no quiero decir nada, pero aquí huele a cuscús, ¿eh? Nara, defiéndase. No. Y mira, tú me has visto a mí, me has visto a mí. Perfecto, Nara, muy bien. Gran defensa. Y cuando ha pasado lo de la electricidad, yo he ido para allí y estaba con Anto, que iba a parar lo de la sí, electricidad. Sí. Para electricidad también. No, pues Nara, a mí me huele un poco a culo. A cuscús, ¿eh? Pero bueno.
Ah, perfecto. Tienes, pues nada. Claramente. Yo voy a votar por Nara. Claro que sí. ¿Ves? Por eso mismo es por lo que te vamos a echar, mujer. Por eso mismo. Está confesando, ¿eh? ¿Os dais cuenta, tío? Nada, Nara, yo lo siento mucho. ¿La habéis votado todos? Sí, 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 obviamente. A mí esos argumentos no me engañan. ¡Vais a perder! ¡Yo solo quería galletas! ¡No! Vaya. Espuma, tío, espuma. ¡Espuma! Tienes que ser tú, porque no has ido a arreglarlo. Lo del oxígeno o como se llame. No, es que yo vi que iba. Yo vi que ya iba. ¡Qué bien tirada esa skill, eh! Es él, porque además no ha arreglado la luz antes y ahora estaba yo que me han tirado 50.000 skills y intentando ir a parar lo del oxígeno y él estaba ahí que no ha ido. Es él, tiene que ser él, 100%. Sí, perfecto, sí, es totalmente, yo te entiendo, Puma. No, a ver, que yo no he ido. ¡Cállame, preciosa! No fui, porque... Sí. No le dejan hablar, es él. A ver, Gina, a ver si vas a ser tú ahí tirándole las skills, ¿eh? Que no. Ya lo verás. Claro, es él. Yo lo voto a él. No sé si se me ha escuchado, pero yo vi al amarillo ir. Creo que ya no hace falta que te escuchemos, Puma. No. Oh my god. De verdad, me trolearon horrible. Sí, hostia. Y ya lo habéis visto, como decimos siempre en Dixpert, son risas aseguradas. Si tenéis la oportunidad de juntaros con unos cuantos amigos y probar todos juntos la experiencia Dixpert, la verdad es que lo que se ve en este vídeo se va a quedar corto a nivel de diversión. Yo sin más me despido, no sin antes pediros un buen like si os ha gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós. Hey, sí, tú. Oye, ¿no estás suscrito todavía a Dixpert? ¿Cómo que no estás suscrito? Venga, dale ahí. Ah, y no olvides ver los anteriores vídeos, que también están muy bien. Venga, que sí, ya verás, te lo vas a pasar bien.